Hola maestros Prensa Escuela, bienvenidos a la estrategia de esta semana. Esta semana vamos a trabajar con un artículo titulado Aprender en clase con ayuda de la tecnología, publicado el viernes 5 de febrero del 2021, hace parte de la sección de tendencias de El Colombiano. Este informe fue escrito por Vanessa de la Cruz Pavas. Está acompañado de una bella ilustración y ahorita en unos minuticos les vamos a contar entonces de qué trata el informe. Por ahora yo les voy a hacer la introducción. Otro semestre de clases virtuales inició. Vuelven las sesiones frente al computador y la necesidad de buscar estrategias para conectar con los estudiantes. La misma tecnología puede ser usada a favor de ambas partes, docentes y alumnos. Explica Carol Villa Trujillo, líder de proyectos e innovación de la UPB Virtual de la Universidad Pontificia Bolivariana. La primera necesidad es volver el entorno educativo algo flexible, para que sea una oportunidad para que los jóvenes sean más activos en sus propios procesos y así en sus ritmos de aprendizaje. Con este artículo queremos proponer entonces nuevos retos de aprendizaje. Porque nos interesa mucho que cada semana ustedes puedan tener información de actualidad para trabajar tanto en la escuela como en la familia. Ahora los voy a dejar con Cristina. Antes les quiero mostrar un poco de esas herramientas que nos ofrece este artículo. Quizás algunas de ellas ustedes ya las conocen y las utilizan para las clases. Pero también estamos seguras de que hay otras que son totalmente nuevas y que se van a convertir en un buen aliado para planear las clases. Y antes de seguir con Cristina, les voy a leer esta partecita que se llama En definitiva. La virtualidad es el presente, así que estas son herramientas que pueden utilizar para que las sesiones sean más divertidas y didácticas. Acercarnos a este informe se convierte en un reto de aprendizaje, exploración y juego. Nos proponen conocer algunas aplicaciones que permiten cosas como hacer un mapa en tercera dimensión con un diagrama de flujos, infografías, carteles, hacer historias, cuentos, poder construir videos y tutoriales y a una aplicación para trabajar los contenidos de biología con imágenes, con formatos que van a enriquecer el conocimiento de sus estudiantes. Además, permiten mostrar lo que saben y convierte las aplicaciones en una forma de comunicar al mundo los aprendizajes que ellos hacen. Bueno, maestros, este es el reto de esta semana. ¿Se atreven? ¿Se atreven a tomarse el tiempo de explorar ustedes y con sus estudiantes las aplicaciones? Esa es la invitación que les tenemos hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden revisar el blog cada semana porque tenemos una propuesta de acercamiento a la información de actualidad. Y también suscríbanse a nuestro canal para que aprovechen todas las herramientas que les proponemos para trabajar en casa y en la escuela. Muchas gracias, profes, y hasta la próxima.